Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Me da mucho gusto saludarlos. Esta es la clase de Apocalipsis verso a verso. Mi nombre es Katy Gómez y esta es la primera vez que te conectas. Me da mucho gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Estamos estudiando este libro de profecía desde la perspectiva de la cultura, del contexto y de la gramática en el que el Señor nos dejó su palabra. Así que quiero animarte a que tengas lista tu Biblia, un cuaderno de notas, porque. Mis alumnos son vereanos y esto significa que verificas en la escritura las, todas las cosas que se digan esta noche porque es tu responsabilidad, así como es mi responsabilidad, asegurarme que todo lo que escucho y aprendo de la palabra de otros maestros va conforme a la palabra del Señor. Así que quiero animarte a que tengas esta actitud de examinar todo, de retener lo bueno. De si hay cosas a lo mejor en las que no estés de acuerdo, que vayas y las verifiques por ti mismo en la palabra del Señor. Yo creo que la Biblia tiene todo lo necesario porque es la verdad para que podamos conocer al Eterno. Así que me da mucho gusto saludarlos esta noche. Ya vi que se están conectando. Bienvenidos, saludos a todas partes del mundo. El chat está abierto para que te conectes conmigo esta noche. Si quieres dejarme tus mensajes ahí y al final de la clase. También quiero animarte a que dejes tus mensajes y tus comentarios. Si tienes preguntas, con todo gusto vamos a responderlas cuando terminemos esta sesión. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de Apocalipsis, así que ten lista tu Biblia. Saludos, Shalom, a todos que están conectándose. Bienvenida Flor y Vanessa. Saludos hasta República Dominicana, Estados Unidos, Shabbat Shalom, a Argentina, Ciudad de México, Venezuela. ¿Cómo están? Bendiciones hasta Perú, Cuernavaca. A Venezuela tenemos varios, qué bueno que llegaron. Hola Gaby, ¿cómo estás? Shabbat Shalom, Julita, Raquel, José está en Brasil. Eh, Gaby tiene estrellita porque llegó temprano. Juan Mani, ¿cómo estás? Bendiciones, eh, Lilia, Marta, bendiciones hasta eh, Canadá, Carla está en Guatemala, Claudia, este Sirey, Yadira, Carlos Shalom, estás en Florida. Tenemos varios de Guatemala. ¿Cómo estás, Eduardo? Abigail, Adriana, Marta, José, Marcela. Bienvenidos. Me da mucho gusto poder saludarlos esta noche. Quiero recordarles que estamos preparándonos para un evento muy especial. Vamos a celebrar la fiesta de... Sucot Tabernáculos eh, en octubre y yo quiero invitarte a que seas parte de esta experiencia. Está a punto de estar lista la página de la experiencia Sucot 2022, así que queremos invitarte. Eh, la Iglesia Bíblica El Camino y el Ministerio Descubre de la Verdad te están invitando a que participes con nosotros a celebrar de esta fiesta de Tabernáculos de una manera muy especial este año. Vamos a tener un campamento del 13 al 16 de octubre ya casi está lista toda la información para que puedas inscribirte, pero quiero animarte a que apartes la fecha, a que te prepares, a que busques eh, el tiempo y que te vayas animando a que, a que seas parte de esta experiencia este año. Así que no lo, no lo olvides. Busca por favor en mis, redes, en mis redes sociales la información. Vamos a tener lista, esperamos ya este fin de semana todos los datos para que ustedes puedan inscribirse y participar de esta experiencia de SUCOD. Y estamos a unas horas del evento de Eres Especial. Si no te has inscrito, todavía podrías esta noche animarte. Eh, en la página es evento.visión316.tv. Y vas a encontrar ahí toda la información para que puedas inscribirte eh, eh, presencialmente. Si estás en Puebla, todavía habría oportunidad si lo haces en línea. Y en línea, por supuesto, puedes hacerlo también. Tiene un costo solamente de 5 dólares o 100 pesos mexicanos. Y vamos a estudiar las cuatro mujeres en el libro de Génesis. Estas mujeres que están en la genealogía de nuestro Mesías, um, dije Génesis, más bien la genealogía del Mesías en el, en el libro de Mateo. Se encuentra en esta lista Raab, Tamar. Ruth y Betzabe. yo voy a enseñar acerca de Ruth, entonces si te animas, todavía podrías hacerlo, es el día de mañana, sábado 20, vamos a empezar a las 9 de la mañana, terminamos más o menos a la 1, 2 de la tarde, entonces anímate, si todavía quieres participar, podrías hacerlo, todavía tenemos unas horas para recibir sus, eh, sus inscripciones, así que te dejo la página, evento.vision316.tv Está lista la página también para que te inscribes si quieras hacerlo. Muy bien, vamos a dedicar este tiempo al Eterno y vamos a pedirle que esta noche nos instruya con su palabra, que nos enseñe y que nos permita ser transformados por todo lo que vamos a aprender. Yo creo que lo que vas a aprender hoy te va a, a no solo emocionar, sino a revolucionar la forma en la que ves tu propia vida y el que seamos templo del Espíritu Santo. Así que vamos a pedirle al Señor. Padre eterno, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias porque nos amas, porque Has preparado para nosotros, Señor, una un, un tiempo especial cada fin de semana para que podamos acercarnos a ti y disfrutar del reposo. Pero también, Señor, tienes planeado para nosotros un reposo eterno. Yo quiero rogarte que, que prepares nuestra mente para, para estar dispuestos para esta cita divina que tendremos un día contigo. Y eso implica, Señor, vivir de acuerdo a los estándares del reino. Así que esta noche, Señor, yo quiero rogarte que podamos descubrir la verdad de tu palabra, que seamos transformados por ella y que revolucione nuestra forma de pensar, el conocerte y el entender la profecía. Gracias porque no hay contradicción en tu palabra, porque todo, Señor, está conectado, porque todo es verdad. Gracias por mis hermanos que están aquí ahora estudiando conmigo y por aquellos que verán en un futuro este video. Los pongo en tus manos en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien, pues bienvenido, abre tu Biblia, vamos a el libro de Apocalipsis, vamos a estudiar la sección del capítulo 5, nos toca el capítulo 5 esta noche, así que prepara, por favor, tu Biblia para que podamos entonces estar en un mismo sentir en esta sección. Quiero recordarte que yo no proclamo saberlo todo, o que todo lo que yo digo es verdad y está bien, y que todos los demás están mal. Yo quiero dejar siempre en claro que es mi anhelo presentar una perspectiva que nos permita dialogar, que, que podamos entender que ciertamente la realidad de la profecía es que está lleno de simbolismos, que en muchos casos pues solo podemos especular. Y que estamos seguros que mientras más nos acercamos al final de los tiempos, al cumplimiento de todas las cosas, cada vez nos va a ser más claro para todos lo que significan estas cosas que en este momento pueden parecer misteriosas o veladas. Pero también te puedo asegurar que cuando se trata de la profecía, la Escritura dice y Pedro nos ratifica que la profecía no es de interpretación privada. ¿Eso qué significa? Que la, la Biblia... Como lo dijimos en la introducción de este libro, la Biblia se define a sí misma. Así que no necesitamos más que la Biblia para conectar estos símbolos y estos pasajes con el resto de la Escritura para poder entenderlos. Así que es exactamente lo que vamos a hacer esta noche con este capítulo. Solo vamos a conectar lo que Juan nos presenta con lo que ya nos ha sido revelado en la palabra del Señor. En esta sección, Juan va a seguir. Eh, eh, presentándonos la visión del trono. Juan nos va a explicar que eh, lo que está ahora mostrándonos es todavía eh, la visión del trono celestial. Va a mirar al Eterno que está sentado en el trono y observa que tiene algo en la mano. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 5 y dice así. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿te acuerdas cuando hablamos de este método de estudio que estamos usando, Pardes? El primer punto en la interpretación es Peshat, que significa uh, literal. ¿Qué dice? Nos hacemos preguntas, ¿de qué se trata este rollo? La única manera de entender de qué se trata este documento es buscando una conexión en la escritura y aprendiendo todo lo que podamos de este objeto en relación a lo que sabemos desde la perspectiva de la arqueología. Entonces, primero pensemos en este objeto y pensemos en este lugar donde nos encontramos. Nos encontramos delante del trono. Decíamos la clase pasada que... El tabernáculo en el desierto no es otra cosa más que una sombra de lo que está en el cielo. En el cielo hay un tabernáculo donde está el trono de Dios. Y Moisés replicó lo que vio del cielo. Esto es lo primero que vemos. Entonces, si está Juan teniendo una visión del trono, está viendo algo muy similar a lo que nosotros entendemos que es la distribución del templo. Por lo que fue revelado en el libro de Éxodo. Ahora, el objeto que tenemos aquí es un rollo. Tenemos que pensar en este, en este objeto, en este rollo. Quiero recordarte que eh, antes de la invención de los códices, que es un códice? Aquí te voy a enseñar un códice. Y ahora la maestra Katy va a presentar algo que le encanta, que es la paleografía. Los códices en, en latín, este término es codex, se compone de un cuaderno plegado, cosido. Esto es un códice. Esto que tienes aquí arriba se llama códice. En latín se le llama codex. Y esto es básicamente un encuadernado. Lo que nosotros conocemos ahora como libros. Pero antes de que aparecieran los códices, había algo que se utilizaba, que eran los rollos. Antes de los códices, se utilizaban los rollos para escribir. Entonces, antes de la invención de los códices, los textos se copiaban eh, y se guardaban en rollos. Y antes de la, inven de la invención del papel, y del, o del papiro que perfeccionaron los egipcios los rollos se hacían con piel de animal entonces tener un solo rollo era un proceso muy tardado muy caro se requería de la piel de varios animales para tener un solo rollo eh, se fabricaba con pieles usualmente de carnero de cabra de ternera de oveja y que se preparaba para convertirlos en un soporte para escribir y este tipo de rollos podía durar siglos. Entre los rollos del mar muerto se encontró el rollo de Isaías. Esto que estás viendo aquí en tu pantalla es el rollo de Isaías. Este rollo de Isaías está fechado más o menos entre el año 150 y el año 100 antes de Cristo, antes de nuestro Mesías. Y si un rollo duraba aproximadamente 500 años, es muy probable que este rollo de Isaías sea más o menos del año 600 antes de Cristo. Si el rollo de Isaías escribió, se escribió por el año 700 antes de Yeshua, antes de Cristo, este rollo que se encuentra entre el, el, en el Museo del, de, del Rollo en Israel, un día que el Señor nos permita ir, lo vamos a ver, Probablemente no tenga más de 100 años después del tiempo, del periodo en el que Isaías escribió este rollo. Ok, entonces ya hablamos acerca de los rollos. El rollo del que estamos hablando dice que está escrito por dentro y por fuera. Anota eso en tus notas. Ahora hablemos de los sellos. En hebreo, la palabra sello se dice jodam. Te lo voy a escribir antes de mostrarte esto que tengo aquí. Te voy a, te voy a poner la palabra en hebreo para sello. Se escribe así. Jotam. Y se pronuncia así. Jotam. Y esta es la palabra para sello. En griego... En el, en el rollo que estamos estudiando de Apocalipsis se escribe así. Para gis, esfragis. esfragis es la palabra para sello en griego. El sfragis o el jotam en hebreo se usaban para imprimir una marca distintiva en arcilla o en cera. El propósito de este jotam o de este sello era indicar la autenticidad o la autoridad de un documento. Era una, una forma de, de poner un sello de seguridad en algo que estaba completo era una forma de ratificar un documento o también de, implicaba inviolabilidad. Estos instrumentos para hacer los sellos se hacían usualmente de metal o de piedra, se podían hacer en un anillo, en, en otros casos eh, tenían una forma cilíndrica o cónica y usualmente se colgaban, los traían los, las personas importantes como una marca que iban a utilizar para sellar. Entonces, un, un dibujo o un monograma de sello usualmente incluía el nombre del dueño e indicaba que era propiedad de esta persona. Eh, ya había sellos en, en la era patriarcal y en Israel se han encontrado muchos de estos eh, a partir de la época de los patriarcas. Y a menudo, como les decía, se, se, se utilizaban en forma de anillos y que se unían a un cordón que se colgaba alrededor del cuello. Bueno, tenemos una historia, por ejemplo, en Génesis que ya conocí, estudiaste conmigo Génesis, en Génesis capítulo 38 tenemos esta historia que ya estudiamos de Judá y Tamar. En el versículo 18 dice así: Entonces Judá dijo, "Qué prenda te daré." Ella respondió, "Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano." Te animo a estudiar ese capítulo de Génesis está en mi lista de reproducción de Génesis verso a verso si tienes interés en conocer más acerca de, de esta historia. Pero básicamente el sello era, era esta marca de este que era el, el jefe de la tribu de Judá. Esta era una marca personal con la que sellaba los documentos importantes. Bueno, algo sorprendente pasó en Jerusalén no hace mucho tiempo. En la ciudad de David. En un basurero, así te lo digo literalmente, en un basurero, en un vertedero de la ciudad de David, se encontró un sello del siglo VIII antes del Mesías para un documento probablemente de papiro firmado por uno de los reyes de Judá. Entonces, literalmente en este basurero, y, y te digo que fue un basurero porque lo que sucedió está aquí en la parte de abajo, lo puedes ver. Esta es la ciudad de David, y aquí se encuentra en esta parte de abajo, en este lugar. Eh, cuando los musulmanes invaden Jerusalén durante el tiempo de las cruzadas y toman posesión de la ciudad y empiezan a levantar sus mezquitas, muchas de las de las zonas que eran lugares sagrados en Israel eh, son demolidos y remueven todas estas piedras y todas estas cosas que son muy valiosas y las arrojan a un basurero, a un vertedero. Tomó 2.700 años de descubrir lo que estaba en este lugar. Cuando el Señor nos dé oportunidad de ir a Israel, te voy a llevar a este lugar donde ahora es una zona arqueológica donde tú puedes meter tus manos en la tierra y tocar tierra que probablemente estuvo en el lugar del eh, templo y a lo mejor encontrar mosaicos o cosas tan maravillosas como este sello del rey Ezequías. Este es el sello del rey Ezequías de Jerusalén. Se cree que es uno de los primeros sellos. Eh, también se les llama bula de un rey israelita de, obviamente, de toda esta región de Judá y fue eh, hace no mucho descubierto por arqueólogos. Este sello es muy importante eh, porque probablemente fue un asunto de vida y muerte cuando se utilizó esta marca. Esta marca probablemente estaba en el anillo del rey y quedó en esta eh, pequeño trozo de cerámica y, y lo que dice este sello en hebreo es eh, pertenece Sequías hijo de Acas rey de Judá esto es lo que está en este en este anillo registrado esta es una evidencia del tipo de sellos o el tipo de impresiones que hacían los reyes para marcar sus documentos importantes. En el libro de Jeremías encontramos un documento con características similares. Si nos vamos al libro de Jeremías, vamos a encontrar que se utilizaba eh, este tipo de sellos para marcar propiedad o algo que no podía abrirse más que por una corte de justicia o por el dueño del, del título de propiedad. En el libro de Jeremías, si nos vamos a Jeremías, en el capítulo 32, en el versículo 9 dice así, Jeremías 32, 9. Y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le puse y le pesé el dinero, 16 ciclos de plata, y escribí la carta y la sellé. Y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Esto fue lo que encontramos en, en, esta, en este pasaje de jeremías uh, dice que tomó luego la carta y la y la selló este pasaje se trata de la redención de un terreno obviamente esto era en un mal momento en un mal tiempo para comprar una propiedad porque jerusalén estaba bajo sitio por los babilonios pero era una señal profética de que dios restauraría el destino de su pueblo después de que regresaran del cautiverio lo dice más adelante en el versículo 15 dice porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos dios de israel aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Entonces el Señor está prometiendo que aunque parece un mal negocio comprar en tiempo de asedio, en el futuro el Señor restaurará la tierra para Israel y la heredad. Entonces esto es, esto es algo interesante en este pasaje. Entonces volve, volvamos a nuestro pasaje en cuestión. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 5. Se vi en la mano derecha del que estaba sentado. En el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. ¿Qué es lo que tiene este rollo? Dice que está que tiene siete sellos y que está escrito por dentro y por fuera. Muchos cuando leen este pasaje piensan que este rollo es el libro de la vida, pero cuando se trata del libro de la vida el texto bíblico dice, y entonces se abrió el libro de la vida. Lo dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20. Pero este libro es otra cosa, porque la mayoría de los rollos se escriben por un solo lado. Pero este rollo está escrito por dentro y por fuera, es lo que dice el pasaje, por dentro y por fuera. Eso es lo que está viendo Juan. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es lo que significa este libro? Bueno... Necesitamos buscar un testigo en la escritura. ¿Hay otro objeto en la Biblia que tiene características similares? Vamos a investigar. Vamos a Éxodo. En Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, en el versículo 15, dice así. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las dos tablas, las tablas escritas por ambos lados de uno y otro lado estaban escritas. Y luego dice el versículo 16, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Lo que conocemos como las tablas de la ley, los diez mandamientos o las diez palabras, son... Eh, tablas que fueron escritas por Dios, por mano de Dios, por la misma mano de Elohim, por dentro y por fuera. Entonces, tanto las tablas de la ley como este rollo que ahora vemos en el libro de Apocalipsis tienen propiedades sobrenaturales y características similares. ¿En dónde se guardaron las tablas de la ley? ¿Te acuerdas? Te voy a llevar a otra vez al tabernáculo en el desierto. Vámonos al tabernáculo en el desierto. En el tabernáculo en el desierto, dice la escritura, que este lugar santo estaba dividido en tres secciones. La primera sección es la sección exterior donde está la entrada, la puerta, y luego tenemos el altar de sacrificios y el lavatorio. Esto es el plan de redención, el plan de salvación. Es necesario cruzar la puerta. Yeshua dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yeshua es el sacrificio de la fiesta de Pesaj de Pascua. Él es nuestro Cordero sin mancha. Y luego dice la escritura que somos lavados por su palabra. Y por esta razón también hay un procedimiento de purificación que conocemos como el bautismo. Antes de entrar al lugar santo, los sacerdotes tenían que lavarse y, y reflejarse en el espejo de este lavatorio que estaba hecho con los espejos de bronce de las mujeres para poder entonces limpio entrar al lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? En el lugar santo estaba a ver dónde tengo el lugar santo ese lo tengo acá en el lugar santo que es la, la primera cámara se encontraba la lámpara la mesa de la proposición y el altar de incienso y luego cruzando la cortina tenemos el lugar santísimo donde se encuentra el arca del pacto y en esta arca del pacto dentro del arca del pacto se encuentran las tablas de la ley se encuentra la vara de aarón, y una medida de maná que descendió del cielo. Todos estos objetos se encuentran dentro del arca del pacto, que se encuentra protegida por dos querubines y ya observábamos en el capítulo anterior lo que representan estos querubines en esta arca, simplemente es lo que existe ya. En el cielo, en el trono del Señor, hay cuatro seres vivientes que protegen la gloria de Dios. Hay 24 ancianos, como hay 24 órdenes de sacerdotes sirviendo en el santuario. Y dice que delante del trono del Señor, es decir, que si el arca del pacto representa el trono de Dios en la tierra, en el cielo, delante del trono de Dios, el Eterno tiene un rollo en su mano. Y este rollo está escrito por dentro y por fuera. El libro de Hebreos nos confirma lo que había dentro del arca del pacto. Vamos al libro de Hebreos. Te invito a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 9 en el versículo 4 y dice, así dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Se perdió esta arca del pacto, no sabemos dónde está, el Señor va a revelarla al, fi al final de los tiempos. Ahora, en la Biblia dice que hay un documento que se colocó frente al arca del pacto. Yo no sé si sabías esto. Vamos al, al antiguo pacto, vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, en el versículo 26, 31-26, dice, toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti entonces el rollo de la ley que incluye todos los estatutos decretos y mandamientos del señor además de los diez mandamientos este rollo se colocó a un lado del arca del pacto dice deuteronomio 31 26 entonces por favor quiero que que pongas atención en esto porque es impactante es impresionante si el arca del pacto representa el trono de dios en la tierra entonces en el trono del cielo el creador tiene un rollo con seis con siete sellos en su mano de la misma forma que había en el tabernáculo delante del trono de dios en la tierra un rollo con todas las instrucciones de dios como testigo contra israel como testigo es decir eh, se presenta ahí como la evidencia. Entonces, las tablas de la ley, las tablas de la ley dentro del arca del pacto. Y el rollo de la ley colocado a un lado del trono de Dios en la tierra. Ahora quiero que, que, que además añadas esta imagen a, a tu cabeza. La escritura dice que Yeshua es la palabra de Dios encarnada. Y siempre que se habla de Yeshua, se habla como aquel que está sentado a la diestra del Padre. Él es la palabra de Dios encarnada. Ese testigo que estaba delante del arca del pacto representa a Yeshua, nuestro Mesías, quien es la palabra de Dios hecha carne. Esto no sé si te parece maravilloso. A mí, a mí se me enchina la piel de pensar esto. Esta es la imagen que tenemos en el tabernáculo en el desierto. Tenemos ahí el trono de Dios y tenemos ahí a un lado a Yeshua, quien es la palabra de Dios hecha carne. Esto es lo que se veía en el tabernáculo en el desierto. Pero en el trono en el cielo, al quien tenemos en el trono es al eterno y a Yeshua, la palabra de Dios a la diestra del Padre. Esto es lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está, qué es lo que el Padre tiene en su mano? Y tenemos que recordar otra cosa: ¿quién es Yeshua? ¿quién es nuestro Mesías? Porque cuando, cuando hablamos de, 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 de la ley de Dios, estamos hablando del carácter del Eterno. Ahora piensa en esto: si Dios se hiciera hombre, se comportaría de acuerdo a ese patrón de carácter, de acuerdo a la ley de acuerdo a lo que él demostró que es justo, bueno y santo que está escrito en el rollo de la ley. Ahora sabes por qué los religiosos en el tiempo de Yeshua se la pasaban buscando ocasión para acusarlo de pecador, porque si lo atrapaban en un solo pecado, entonces Yeshua no reflejaba el carácter del creador. ¿Para qué sirven los sellos? Los sellos sirven para cerrar. Los sellos sirven para cerrar. Esto es muy interesante, esto es muy importante, este es el propósito de los sellos. Los sellos sirven para cerrar algo hasta que llegue el momento correcto de abrir este rollo. A Daniel se le pidió que sellara el rollo de la profecía hasta que se cumpliera el tiempo, porque la revelación no era para su tiempo, así lo declaró el Señor en Daniel. Daniel capítulo 12 dice así, hablando del tiempo del fin, pregunta Daniel, dice, yo no oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Muchos serán limpiados y purificados. Los limpios procederán limpiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El propósito de los sellos es cerrar las palabras hasta el tiempo del fin. Todo lo que está en ese rollo con siete sellos sucederá antes de que se establezca el reino. Ahora, el número 7 ya no nos sorprende, porque este libro está lleno de este símbolo de plenitud. Ahora vamos a atar cabos, ¿de acuerdo? Si este libro se trata de una boda, hemos hablado todo desde el principio que hablábamos de la introducción de este, de este libro de Apocalipsis. Se trata de una boda, se trata de, de una relación de pacto. En el capítulo 1, ¿qué fue lo que conocimos? En el capítulo 1 se nos presentó al novio, este que está en medio de las lámparas. En el capítulo 2 y 3 conocimos a la novia, a la iglesia, estas siete iglesias. En el capítulo 4 acabamos de conocer al padre sentado en el trono, el padre del novio. ¿Quién es de, 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 qué es este documento? En las bodas, ¿qué documento se presenta? Vamos al libro de Jeremías. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 1. Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 2. Jeremías 2 en el versículo 1 dice así, vino a mí palabras de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de tu fidelidad, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, dice Yahweh. Y luego dice, oídas palabras de Yahweh casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. La palabra que está aquí en hebreo como desposorio. Aquí está la palabra desposorio en hebreo. Es la palabra que te la voy a escribir aquí en el pizarrón para que la conozcas. Vamos a conocer la palabra desposorio en hebreo. Vamos a abrir aquí la pantalla para que puedas aprenderte esta palabra en hebreo. Es la palabra que lula. Se pronuncia así. Que Y esa es la palabra que se traduce al español como desposorio. En hebreo, kaf lamed, vaf lamed, hey. Que lula. Y se traduce al español como desposorio, desposorio. Esta es la primera parte del proceso matrimonial. En el periodo en el que la novia es pedida, ella acepta entrar en esta relación de pacto con el novio, se toma la copa, ella la bebe, él declara: Si tú bebes de esta, de esta copa, serás mía, eh, y esta copa representa mi vida. Así como el color del vino es color sangre y la vida está en la sangre, esta copa representa mi vida. Si tú la bebes, entonces serás mía y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Esto es lo que declaraban los novios judíos desde la antigüedad. Y entonces ella bebía la copa y él decía, "No voy a beber de la copa, voy a preparar hogar para ti y voy a volver a beber esta copa cuando regrese por ti. Voy a hacer voy a preparar las cosas para que tú puedas tener hogar." ¿Qué fue lo que dijo nuestro Mesías? Voy a preparar lugar para vosotros. Ya no voy a beber de esta copa hasta que la beba con ustedes en el reino. Estamos esperando una gran fiesta de pesaje en el que vamos a poder beber la copa con nuestro Mesías en este gran banquete. Bueno, hasta el día de hoy, los hebreos acostumbran a escribir un documento que se llama Ketubah. Te voy a escribir esta palabra aquí en hebreo porque es muy importante que conozcas este término, que se parece a que lula para que no la olvides, que va. La palabra que va en hebreo se puede traducir como contrato matrimonial, pero esta, es la, esta palabra tiene la misma raíz de este término en hebreo que es katub. 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 Cuando hablamos de hakatub, estamos hablando de la. Hakatub. Haka. Ha sí. Sí. Ha Katub. Esta palabra es de. ¿no? ¿Qué dije? Katub. Katub. Esta palabra este, es la palabra que se utiliza en hebreo para escritura. Y es la misma raíz de ketuba. Básicamente una ketuba es una escritura, un contrato escrito. Cuando los hebreos se refieren a la palabra de Dios como la escritura, el término que están usando es el término ketuba. El término del documento en el que se presentan los votos y juramentos matrimoniales. Quien firma el documento es el varón. Por eso dice la escritura que el pacto, todos los pactos son firmados con sangre. Nuestro Mesías firmó el pacto con su sangre y se presenta delante de testigos. Dios le entregó a Israel una ketubah en el monte Sinaí. Las tablas de la ley fueron el contrato formal que estaba escrito por dentro y por fuera. Es un contrato formal en el que Dios se comprometía a ser el Elohim de Israel, a protegerlos, a guardarlos y a prepararles una habitación para tener intimidad. Eso representa el tabernáculo en el desierto, este lugar de reunión. La historia nos dice que el pueblo falló en su parte de celebrar este pacto. El pueblo falló porque adoraron un becerro de oro. Pero aún así Dios sigue siendo fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Y mandó a su Hijo a renovar dicho contrato para que en un futuro muy cercano podamos consumir la boda y consumir, consumar la boda y morar por siempre con él. En Éxodo 19, en el capítulo 5, esto fue. La declaración de este pacto matrimonial dice Éxodo 19 5 dice Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, estas son las palabras, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, sí, acepto. Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. En hebreo esta frase, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos, dice. Eh, haremos todo lo que Yahweh ha hablado. Es lo mismo que hacemos después de declarar nuestros votos en el altar. Israel dijo: sí, acepto, estoy de acuerdo. Quiero ser tu novia, quiero ser la esposa del Elohim que me sacó con mano poderoso de la esclavitud de Egipto. Pero Israel fue infiel al pacto, pero el Eterno amaba tanto a su novia. Y ama tanto a su pueblo que decidió que buscaría la manera de renovar este pacto. Él no se va a quedar con los brazos cruzados. Por eso tienes que leer el libro de Oseas y llorar de emoción. Que el Señor va a hacer los, lo que sea necesario para traer de vuelta a su novia. En Jeremías 31, 31, haciendo referencia al nuevo pacto, dice la Escritura: Hay aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto renovado. ¿Por qué era necesario renovar el pacto? Porque Israel lo quebrantó. Y lo maravilloso de este nuevo pacto es que ahora los que no éramos pueblo, los gentiles, que no teníamos nada que ver con Israel, a través del Mesías de Israel, podemos ser injertados en este pueblo y también renovar nuestro pacto con el Eterno. La noche que nuestro Mesías fue entregado en Mateo capítulo 26, en el versículo 27, Yeshua... Dice esto, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todas, pues esto es mi sangre del nuevo pacto que fue por muchos derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este rollo frente al trono representa la que tú vas. ¿Y por qué tiene siete sellos? ¿Por qué tiene siete sellos, mi hermano? Te lo voy a explicar. Porque la escritura nos presenta siete pactos. Siete pactos o siete testigos. El pacto de Adán que encontramos en Génesis 3, 15 al 21. En su misericordia Dios proveería redención. Esta vendría de la simiente de la mujer y derrotaría por completo a Satanás. Luego el Señor hizo un pacto con quién? Con Noé. Y este pacto es eterno, en el que el Padre promete nunca más destruir la tierra y sus vivientes, tanto hombres como animales, con agua. En el primer pacto, el Señor prometió salvación, en este pacto el Señor prometió que colgaría su arco de guerra y que ya no moriría nunca más la humanidad bajo inundación. Pero el pacto de Noé no invalida el pacto con Adán, porque entonces estamos en graves problemas. Cada pacto se va sumando uno después del otro. Luego el Señor hace un pacto con Abraham. En Génesis 12, 1 al 3 y en Génesis 15 vas a encontrar este pacto. Este pacto que hizo el Eterno con Abraham. Y todos los que se unieran a la fe de, de, del Dios de Abraham serían parte de su pueblo. Y el Padre sería su Dios. Por eso leemos en Gálatas 3 que Pablo dice: Porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Como este pacto es un pacto real, esto implica que no hay obligación para los descendientes de Abraham, solo que permanezcan leales al dador de la bendición. Luego el Señor hizo un pacto renovado con Jacob y Dios ratificó este pacto que había hecho con Abraham. Es decir, que el pacto con Jacob no anula el pacto con Abraham y el pacto con Abraham no anula el pacto con Noé y el pacto con Noé no, no anula el pacto con Adán. Y el pacto con Jacob, que ya había hecho Dios con Abraham, añade además la promesa de un reino. Dice, haré de ti una nación de reyes. Luego viene la historia de Moisés y el pacto mosaico. Esto lo encuentras en Éxodo capítulo 19 del 5 al 10 y en Éxodo 34. Dios le dio a Israel sus mandamientos porque era una nación libre. Mi hermano, solo un libre descansa en Shabbat. Solo una tierra libre descansa en jubileo o en año sabático. La consecuencia de no obedecer estos mandamientos fue exilio, fue cautiverio. Hay maldición por no obedecer los mandamientos. Si tú y yo obedecemos los mandamientos, seremos bendecidos. Bueno, si el pacto con Moisés hubiera anulado el pacto con Jacob, no habría pueblo, no habría reyes, no habría un, una nación que trajera bendición, seríamos inundados con agua y no habría quien destruyera a la serpiente. Así que el pacto con Moisés no anula los demás pactos y no se queda ahí. No tenemos el pacto con David. El pacto Davidico lo vas a encontrar en segunda de Samuel 7, 8 al 17. Este pacto es un pacto de reino. Por medio de David viene el rey de reyes y señor de señores y dice que el reino de David no tendrá fin. El pacto de David no desaparece el pacto con Moisés, porque si no, este reino no tendría constitución. El pacto de David tiene instrucciones. Y finalmente tenemos un pacto renovado que acabamos de leer en Jeremías 31, lo puedes volver a leer en Ezequiel 36, en Mateo 26 lo acabamos de leer y el autor de Hebreos nos lo vuelve a explicar en el capítulo 8. Este pacto renovado en hebreo se llama Brit Hadasha. Tampoco anula los anteriores. Lo que hace es anularle una nueva cláusula. Este pacto... Ahora ya no estará en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón del creyente. La sangre para ratificar el pacto será la sangre del Mesías mismo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado, inmolado en la fiesta de Pesaj o Pascua. Y el Espíritu del Eterno sería colocado en el creyente para recordarle cómo vivir en este pacto. Y hay un pacto además que Estamos esperando, porque acuérdate que el 8 significa cosas nuevas, nuevos comienzos. Y este es el pacto de paz, pacto de paz, que estamos esperando que suceda después de todas las cosas, que se renueven todas las cosas. Este pacto de paz, te dejo de tarea que lo leas, está en Ezequiel capítulo 37. Nos espera un pacto de paz y este lo vamos a encontrar cuando... El Señor renueve todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva. Yo espero que sientas la emoción que yo siento ahora de entender estas cosas. Todo estaba ahí. El trono, el rollo, los sellos. Es un pacto matrimonial. Luego dice Apocalipsis 5. Seguimos avanzando. Apenas llevo el versículo 1. Voy a irme más rápido. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Hay un gran problema. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eso es básicamente en todo lugar. Es digno de abrir el rollo. Para que el reino sea una realidad, el rey es necesario. No hay hombre digno, solo uno, que es más que un simple humano. Si Dios no se acerca, el reino está lejos de nosotros. Estamos perdidos, porque no hay ninguno digno de abrir este contrato matrimonial. El único digno es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Esto es el sinónimo del rey y del reino. El Mesías, hijo de David, el hijo de Dios, es el fundamento del reino. Es el único que puede traer justicia y paz a la tierra. Él es digno porque no tiene mancha. Es un cordero perfecto, sin mancha, que se puede levantar como león sólo uno sin pecado puede abrir los sellos y luego dice en el versículo 6 y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de dios enviados por toda la tierra el término cordero siempre va a estar asociado con la fiesta de Pesa o Pascua, porque nuestro Mesías es único, porque él cumple con los requisitos del cordero de la fiesta, la fiesta de redención, la fiesta de liberación, la fiesta que nos saca de la esclavitud del pecado para llevarnos al reino. Los cuernos que se usan en, la, en las fiestas bíblicas se llaman shofar y estas trompetas están asociadas usualmente con la salvación. Aquí te voy a enseñar un shofar para que lo conozcas. Este es un shofar y el shofar se usaba para llamar a la guerra. El shofar se usaba para llamar también al inicio del mes bíblico. Se anunciaba el inicio del mes bíblico con el shofar. Y, por ejemplo, la fiesta de trompetas, que comienza al inicio del mes bíblico séptimo, se anuncia con el sonido de la trompeta. El reinado se inauguraba con el sonido de trompeta. Por eso, el año eh, civil bíblico comienza en el séptimo mes, cuando se inauguraban los reyes. Los reyes a lo mejor comenzaban a reinar, no sé, deja de decirte, en el tercer mes bíblico. Pero solamente hasta que llegaban al séptimo mes se inauguraba el inicio del, del reinado y se tocaba el shofar. El toro y los cuernos de toro en la antigüedad estaban asociados con la autoridad. Y aquí te voy a mostrar lo que es muy interesante. La letra Aleph en la Biblia esta letra es la letra Aleph. En hebreo, aluf significa toro. Si tú dices Aleph, estás diciendo toro. Los pictogramas antiguos eran un toro. Después los fenicios simplificaron este símbolo y lo convirtieron en esto. Y luego los latinos invirtieron esta letra y la convirtieron en nuestra letra A. Pero es el mismo símbolo. Los reyes comenzaron a usar coronas de cuernos de toro. Básicamente una corona no es otra cosa más que cuernos estilizados. El 7 ya sabemos que representa perfección, que es la marca de nuestro Mesías. Y el anhelo de nuestra alma debe ser perfección. Es estar completos. En Mateo 5, 48, Yeshua dijo: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estos cuernos, estos siete cuernos, representan la perfección del reinado del león de la tribu de Judá. Él es un rey perfecto. Ahora, permíteme sugerirte que Juan nos está llevando al pasado, al único momento en el que el cordero no se encuentra ni en la tierra, ni en la tumba debajo de la tierra, ni en el cielo. Sabemos que después de la ascensión de Cristo, Él ha estado en el cielo desde entonces. Lo vemos en la historia de Hechos, capítulo 3, cuando Esteban está siendo apedreado, él ve los cielos abiertos. Dice aquí: veo al Hijo del Hombre, a Yeshua, sentado a la diestra del Padre. Lo mismo dice eh, Romanos 8:34, Hebreos 9.24. Sabiendo que él ha estado en el cielo desde que ascendió. ¿Por qué no está en el cielo en ese momento que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 5, 2, que dice, no hay ninguno, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Dónde está? Porque eso sería en todo lugar. No dice en todo lugar, dice debajo del cielo o sobre la tierra. Nadie puede abrir el rollo ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero después vemos que el Cordero de Dios, que es el único que puede abrir los sellos, entra, hace una entrada triunfal. ¿Cuándo es el único momento en el que Yeshua no está ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Pues justo cuando ascendía a los cielos. Por eso, entre muchas otras cosas, no puede ser Juan uno de los discípulos, porque este momento que está viendo Juan es justo en el momento de la ascensión, cuando se presenta el Cordero que fue inmolado después de haber sido sacrificado, de haber estado con sus discípulos, de haber predicado durante 40 días después de su resurrección, asciende y entonces dice, no hay nadie, no hay nadie digno, dice, sí, hay uno, el Cordero de Dios. Y se presenta resucitado, asciende al trono y se presenta como el león de la tribu de Judá. Él es el único que puede presentarse. Yeshua estaba en en este momento de ascensión, en el pasado para Juan, llegando en este momento a la presencia del Dios y entonces este cordero entra en escena con las marcas de su sacrificio, por eso dice como un cordero inmolado. ¿Y luego qué dice el pasaje? Vamos a ver qué dice el pasaje. Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El anciano de días. Lee Daniel capítulo 7 para que observes este, esta misma escena. Y luego dice el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué hicieron los cuatro seres vivientes y los ancianos? ¿Se postraron delante de quién? Del cordero los querubines y los 24 ancianos postrados delante del cordero. Te voy a llevar a Daniel. Necesitas leer Daniel para entender esto que está pasando. Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel. Daniel también está teniendo una visión del cielo y la tierra, de lo que está pasando en la tierra, las bestias, que está hablando de los imperios y todo lo que está pasando. Y luego dice el versículo 9 de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de Días. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Eso voltea entonces a ver lo que estaba abajo y ve que matan a la bestia. Y luego dice el versículo 13: Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, está ascendiendo el Mesías, venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este es el rey de reyes. Y seguimos en el santuario. Todo está sucediendo en el tabernáculo en el cielo. ¿Quién es este Yeshua que puede recibir adoración? De los ángeles, de los querubines, de los 24 ancianos, quien recibe, recibe gloria, dominio y reino. Mis hermanos, quien me diga que Yeshua es un simple humano, yo no sé qué Biblia está leyendo. Te estoy leyendo el profeta Daniel. Te leí la profecía de Apocalipsis. ¿Quién es este que recibe gloria, honra, dominio? Y no solamente eso, recibe alabanza. ¿Quién es este que recibe alabanza? Este es nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que se está sentado a la diestra del Padre, la palabra de Dios hecha carne. ¿Y qué es lo que provoca esta adoración? Un cántico nuevo. Dice Apocalipsis 5, 9. Dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, Digne, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre, acuérdate que aquí dice, tú has redimido para Dios. Te lo voy a poner en la Biblia de las Américas, porque ya vimos que hay que corregir este pasaje. No dice, nos has redimido. Lo estudiamos la semana pasada, si quieres revisarlo, por favor. Dice. La Biblia de las Américas lo traduce correctamente y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces este asunto ya está resuelto. En el capítulo anterior, los 24 ancianos son parte de la corte celestial, no son humanos, sino seres celestiales que están adorando y declarando que Él pagó, que Él redimió como Cordero Santo a pueblo, rescató a un pueblo con su muerte en la cruz, redimió. Y también ya estudiamos, y ya estudiaste conmigo, Ruth, este concepto de redención. Lo que significa esto es, es maravilloso, ¿no? Y ahora las lágrimas de Juan son enjugadas, porque Yeshua es la raíz de David, el cordero digno de abrir el rollo. Y luego dice en el versículo 10, y lo has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. El plan del eterno cuando rescató a Israel de Egipto era hacer de ellos, hacer de esta esposa que estaba tomando para sí una nación de reyes y sacerdotes. Lo dice Éxodo en el capítulo 19, versículo 5. Dice, Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, una nación santa. Una nación de reyes y sacerdotes. Pedro dice que todos aquellos que hemos venido al Mesías, ahora somos eso, una nación de reyes y sacerdotes. Dice 1 Pedro 2.9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Nosotros éramos, si ya leíste Oseas, lo ruama sin misericordia, lo a mí, no mi pueblo. Estos son los nombres de los hijos del profeta Oseas. Oseas está predicando a las diez tribus del norte, a los esparcidos que quedaron entre las naciones, que se mezclaron y perdieron su identidad. Esos somos, mi hermano. Tú y yo, una nación de reyes y sacerdotes, estamos siendo llamados para recibir misericordia, para ser llamados pueblo, porque tenemos Cordero que pagó, que fue inmolado y nos adquirió a precio de sangre. Somos pueblo adquirido. Esta palabra que usa Pedro aquí en griego, uh, peripoiesis, es el equivalente al término redención en hebreo, geulá. Si no has estudiado el libro de Ruth, te invito a estudiar Ruth verso a verso en mi canal. Por favor, búscalo porque necesitas profundizar en este maravilloso concepto. Hay cuatro reglas que se deben cumplir cuando alguien va a redimir. El redentor debe ser cercano a la familia. Dice Levítico. Lee por favor Levítico 25 y 26. El redentor debe ser cercano a la familia. El redentor debe ser capaz de redimir y estar libre de necesidad de ser redimido. Nuestro Mesías es un Adán, pero no es cualquier Adán. Porque él debe ser capaz de redimir, pero debe ser libre de necesidad de ser redimido. Él no cometió pecado. Si le hubiera cometido pecado, si le hubiera transgredido la ley de Dios, porque esa es la definición de pecado. Primera de Juan 3, 4, Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Él no cometió pecado. Entonces él puede ser redentor. Porque aunque es un Adán, es pariente como nosotros, es un Adán superior. Es un Adán divino con características divinas, porque es la palabra de Dios encarnada. De tal manera que sin necesidad de ser redimido, entonces Él puede pagar el precio para redimirnos. Debe desear redimir, que es lo que nos cuenta la historia de Ruth en el capítulo 4, y debe pagar completamente el precio requerido. Nuestro Mesías hizo esto por nosotros. Romanos 6, 17 lo dice. Vamos a Romanos 6. Y también te invito a estudiar Romanos conmigo los jueves a las 11 de la mañana. Este pasaje de Romanos va a ser súper interesante conectarlo. Dice Romanos capítulo 6 en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón. Mi hermano, ¿eres obediente de corazón? O quieres seguir viviendo en transgresión de la ley de Dios. Mi hermano, no hay otra forma de entrar en pacto con el Eterno que decirle, sí te amo, quiero vivir de acuerdo a tus instrucciones. Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No puedes decir que eres parte del pacto y sigues viviendo como el mundo. Tenemos que vernos diferente, porque la novia no puede decir que ama al novio y sigue buscando amantes. La novia verdadera dice, yo te amo y solo me aparto para ti. Amar a Dios significa guardar sus instrucciones de corazón, no de labios para afuera. No solamente eh, como una religión exterior, nuestro corazón debe ser transformado. Por eso dice la escritura en... Ezequiel 36, que el Señor tiene que hacernos un trasplante de corazón, tiene que quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne para que entonces su ley sea escrita en nuestro corazón. Y entonces transformados ya podamos vivir de, de acuerdo a sus instrucciones. Y luego dice Pablo, y habiendo sido libertados del pecado, eso quiere decir que tú y yo ya no vivimos en pecado, ya no vivimos en transgresión de la ley de Dios, porque hemos sido liberados, Él pagó el precio. Os habéis hecho siervos de la justicia. ¿Cuál es la definición bíblica de justicia? La encuentras en Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando pongamos por obra todos estos mandamientos. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres de, en cuanto a la justicia. Pero ahora somos libres del pecado para ser siervos, mi hermano, siervos de la justicia. Ahora podemos vivir en santidad porque fuimos liberados de la esclavitud. Alguien santo, sin mancha, un cordero perfecto, pagó lo que tú y yo debíamos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres para la justicia. Pero ya, ahora, liberados, podemos vivir en justicia. Sí se puede ser justo. Todo aquel que hace injusticia es injusto. El que practica la justicia es justo. Pablo dice en el capítulo 2 de Romanos, te lo voy a leer en la Biblia Reina Valera 60, que es la que conocemos, dice en el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La ley escrita en nuestros corazones, la Torah escrita en nuestros corazones, el pacto matrimonial, la que tú vas escrita en tu corazón, puede enseñarte y puede guiarte a vivir en la verdad. Y luego dice en el versículo 11 de Apocalipsis 5, dice así. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, como lo leímos en Daniel, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nuevamente, para quien duda de la divinidad del Mesías, aquí hay un hijo de hombre, un rey Mashiach como el anciano de Días de Daniel 7, que recibe honra, gloria y honor. Y luego dice el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano Dios no comparte su gloria con nadie, solo la puede compartir consigo mismo. Yeshua y Yahweh son Ejad. Y lo dice el versículo 14: los cuatro seres vivientes decían amén. ¿Te acuerdas que esta palabra amén ya la estudiamos? Amén es la misma raíz de la palabra emuná. Y amén significa estar firmes. Sí, lo creo, esto es verdadero. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Lo que terminamos de ver en este pasaje es a la, a, a, al rey de reyes recibiendo adoración. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es lo único que puede salvarnos, rescatarnos, redimirnos. Él fue inmolado para que tú y yo podamos entrar en pacto. Este rollo que está escrito por dentro y por fuera es este rollo, la que tú que tiene siete testigos. Siete pactos que nos hablan de que Dios tiene un plan que va a cumplir hasta el final y que estos sellos van a empezar a ser abiertos. Y esta palabra que usa aquí para decir es el único que es digno de abrir los, los, los sellos, es, la, es, es una palabra que, que puede traducirse también como es el único que puede decir los sellos. Él es el único que puede declarar lo que son estos sellos los pactos, las promesas, porque Dios es fiel. Y aunque es necesario el juicio para limpiar la tierra, para llamar a la novia, que es la verdadera, de vuelta a casa, para mostrar si la novia tiene lámpara, si, si su lámpara está encendida, lo cierto es que todas estas cosas que sucedían en el tabernáculo, mi hermano, tienen que suceder en nuestra vida hoy. Por eso es tan pertinente conocer, estudiar y entender el tabernáculo en el desierto, porque si tú y yo entendemos que estas cosas que sucedían ahí, suceden aquí también, entonces tiene todo sentido. El pasaje que acabamos de leer dice que eh, estaba encendido el altar. ¿Y qué es, qué es el altar? ¿Qué es el incienso? Las oraciones justas de los santos. Todo lo que sucede en el tabernáculo, aunque no hay tabernáculo físico ya en la tierra, tienen que suceder en, la vi, en, en nuestras vidas porque nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hay en el lugar más sagrado del templo? El arca del pacto. ¿Y qué había ahí? Las tablas de la ley. ¿Qué tiene que estar escrito en nuestro corazón según Jeremías 31:31, 31, que es la declaración del pacto matrimonial, del nuevo pacto, del pacto renovado? La ley de Dios escrita en nuestros corazones. Pablo decía, ustedes no son este, cartas este, que, que, eh, escritas con tinta. Son escritas con el dedo de Dios, en la que está escrito en sus corazones la palabra del Señor. Tú y yo somos estas cartas. Es, esa, la palabra del Señor está siendo grabada y escrita en todos aquellos que quieren entrar en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tus oraciones, mi hermano, suben como incienso de olor fragante. Mientras tú oras, es como si encendieras el altar que tenía que estar encendido todo el tiempo, todos los días, por lo menos dos veces al día en el santuario. Los sacerdotes iban y colocaban incienso y ponían brasas del altar de sacrificio y entonces subía este olor fragante e inundaba toda la casa del Señor. Cada vez que tú te postras a orar, es como si estuvieras encendiendo el incienso del altar que estaba en el lugar santo. Cada vez que tú reflejas la palabra del Señor, que es lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra, a mi camino. Cada vez que tú obedeces las instrucciones del Señor, tú estás iluminando como estaba encendida la lámpara. Cada vez que tú comes de la palabra del Señor, te estás alimentando como los sacerdotes se alimentaban. Cada día de reposo que entraban a cambiar el pan y disfrutaban de este pan de la presencia, de estar en la presencia del Señor. Cada vez que tú abres la escritura, como lo estamos haciendo en este momento, abriendo el día de reposo, Shabbat, estudiando la escritura, tú y yo estamos renovando nuestro pan y estamos comiendo y entonces podemos iluminar podemos darle a los demás de lo que hemos comido podemos renovar nuestra vida y nuestras fuerzas pero antes recibimos la bendición del sacrificio del cordero de dios que quita el pecado del mundo fuimos lavados y cuando tú te purificas con la palabra del señor que es lo que hace la escritura no seremos purificados y limpiados de todas nuestras inmundicias cada vez que nos vemos en la escritura nos vemos como en un espejo dice santiago todo esto que pasaba en el tabernáculo mi hermano sigue sucediendo en nuestra vida esto es una sombra de lo que tiene que pasar en tu vida hoy, porque un día vas a estar delante del Rey, delante de su trono. Y al final dice que se van a abrir otro rollo, otros rollos. Y deseamos de todo corazón que nuestros nombres estén escritos en ese rollo, en el libro de la vida. Gracias Padre Eterno por tu palabra que es verdad. Y gracias por tu revelación. No necesitamos especular, porque tu palabra nos revela. Todas las cosas que están escondidas. Hoy, mi hermano, hicimos peshat, hicimos preguntas, analizamos, hicimos investigación arqueológica, histórica. Buscamos en la misma Biblia, encontramos estos remes, estas sombras. Encontramos un drash, tú y yo somos, templo. y Encontramos un sod, encontramos un misterio. ¿Qué son estos sellos? ¿Qué es, este, ¿Qué es este rollo? Porque estaba escrito por dentro y por fuera. En el trono, delante del trono, un rollo. Lo encontramos en Deuteronomio. No es necesario especular porque la palabra es verdad, porque la palabra nos revela lo que necesitamos conocer. El problema es que está un poquito aquí y un poquito allá. ¿Qué necesitamos? Investigar, escudriñar. ¿Te acuerdas que te decía esto cuando empezamos a estudiar Apocalipsis? Una de las instrucciones de nuestro Mesías es escudriñar las escrituras porque ustedes piensan que en ellas está la verdad y allí está la verdad. Se nos ordenó escudriñar, no solamente leer, y escudriñar es un trabajo de buscar el tesoro. Literalmente es lo que significa, drash, escudriñar. Hay que rascar para encontrar la verdad. Y no necesitamos ser este, genios, simplemente tener el deseo de conocer al Creador. Y si tú pides sabiduría, dice, Él la da a quien la pide. Y, y es maravilloso lo que podemos encontrar cuando nos decidimos a estudiar así la palabra del Señor y encontrar la verdad. Nosotros somos el templo. Ahora es algo muy interesante, que. Discutí el otro día con Esteban. Hablábamos de que son 24 ancianos que rodean el arca, ¿verdad? 24 ancianos que están rodeados, perdón, el trono de Dios. 24 ancianos. Y el arca del pacto representa el trono de Dios en la tierra. Y ahora el arca del pacto tiene que estar en nuestro corazón porque aquí está guardado el amor, la palabra de Dios. Por eso tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, que es lo que dice Deuteronomio 6, que citó nuestro Mesías como el más grande mandamiento. Amar a Dios, dice ese mismo pasaje, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y estos mandamientos que te mando hoy estarán escritos en tu frente. Lo que piensas, lo que haces en tu mano derecha cuando entras y sales de tu casa, se le enseñas a tus hijos cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas en el camino. Y vives por ellos y andas por ellos, porque esto es lo que refleja tu relación con Dios. Si tú tienes una relación de pacto con el Eterno, vives en fidelidad. Los fieles obedecen. No nos salva obedecer, pero porque somos salvos, porque ya pasamos por este maravilloso... Proceso de santificación y de justificación y de redención, porque fuimos comprados por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora podemos vivir en obediencia porque queremos estar en intimidad con el Eterno. Si nuestro corazón es el arca del pacto, ¿sabes cuántas costillas tenemos? 24. Solo como dato curioso. Vamos a leer los comentarios. Ok, vamos a ver. Guau, wow, somos un montón en el chat. A ver, vamos a ver. Hermanos, discúlpeme si de repente me salto algunas de sus preguntas. No es que quiera hacerlo, es que de repente se me mueve y ya no las veo. Pero si llego a fallar de no contestar tu pregunta, por favor, escríbela en los comentarios al terminar este video. Se va a abrir ahí la sección de comentarios. Entonces tú puedes dejarme un comentario y con todo gusto puedo responder tu pregunta más adelante. Este, si ves este video en diferido, por favor, déjame tu pregunta. Gracias, mis hermanos, por su amor y su cariño. Les amo. Bendiciones. Ah, ok, estoy buscando sus preguntas. ¿Me apartaste alguna pregunta, Esteban? No, ok. Dice. Dice: limpiar mi casa y cocinar en sábado no es válido. Estoy tratando de seguir la palabra. Bueno, lo ideal es que te prepares para descansar, para reposar necesitamos prepararnos. Es muy interesante que para los hebreos la cuenta de los días de la semana no es lunes, martes, miércoles como lo hacemos nosotros, que de hecho tiene un nombre medio paganón estos días de la semana en español o en latín. Para ellos es día 1 para Shabbat, día 2 para Shabbat, día 3 para Shabbat, día 4, día 5, día 6, Shabbat. Esto que implica que desde el primer día de la semana están anhelando que llegue el día de reposo. Si tú te preparas para descansar, vas a poder hacerlo. O sea, si, no, si no estás planeando el día de reposo, lo más seguro es que vas a tener que trabajar en el Shabbat. Vas a tener que limpiar o cocinar. Pero si te preparas desde un día antes, si a lo mejor compras algo que sea fácil nada más de calentar, o cocinas desde el día anterior, si limpias bien tu casa y dejas lavada la ropa, entonces no tendrías que trabajar. Y se convierte en una delicia el decir... No tengo que hacer estas cosas, no tengo que hacer trabajo de siervo. Entonces yo te animo que si quieres realmente disfrutar del día de reposo, te prepares y vas a des descubrir que es una delicia descansar. Dice José, pregunta, eh, ¿a qué edad es conveniente bautizar a los niños? ¿Hay algún tema acerca del bautismo? Te animo a ver el video sobre Pentecostés. Ahí tengo un video que se llama así sobre eh, la fiesta de Pentecostés y el bautismo. Entonces te animo a verlo. Eh, la edad para bautizarse es cuando tú estás listo para entrar en pacto con el Eterno. Entonces, más que decirle a un niño, estás listo para bautizarte, el niño tiene que decir, yo quiero bautizarme. Para los hebreos, la edad en la que los niños estaban listos y eran responsables de su vida espiritual era a los 13 años. Por eso, hasta el día de hoy, los judíos hacen algo que se conoce como el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah es una palabra aramea que significa el hijo del mandamiento. Entonces, a esta edad, se hace una ceremonia y entonces eh, los niños eran, son de alguna manera dedicados y son uh, presentados como responsables delante de la sociedad, como listos para cuidar de su vida espiritual, se les ha instruido durante toda su infancia y ahora están listos para entrar a la adolescencia, ya instruidos en la palabra del Señor. Entonces, instruye al niño en su camino y cuando esté listo para tomar esta decisión de entrar en pacto con el Señor, que lo haga. Pero tiene que ser una decisión consciente. El bautismo de niños chiquitos o de bebés no es bíblico porque un niño tiene que poder tomar esta decisión. O sea, el bautizarse es una declaración de fe pública de que, ha, que has dejado la vida vieja, que estás entrando en una relación de pacto, que te identificas con Yeshua como tu maestro y Mesías, que has muerto y que quieres ahora identificarte con su resurrección. Entonces, si un niño está listo para entender estas cosas, a lo mejor a los 6, 7 años puede hacer esta decisión, pero a lo mejor le toma más tiempo. Entonces tenemos que eh, tomar tiempo para instruirlos para que entonces ellos puedan tomar esta decisión shalom pregunta loreto una pregunta quién construye el templo es yeshua o son personas el, el templo que estamos esperando en apocalipsis es un es un templo levantado por el mesías no un, un templo de adoración por el mesías cualquier otro templo que se levante pues evidentemente va a ser por hombres porque no hay instrucción de parte de dios tiene que haber instrucción de parte de dios para que esto así suceda entonces mientras no sea mientras sea solamente un intento de de, de tener un lugar de adoración sin la dirección de Dios, pues entonces no puede ser eh, santificado porque el sacerdocio tiene que estar apartado, porque el fuego del altar tiene que ser encendido del cielo. Entonces, a menos que esto suceda de parte de Dios, no sería algo humano. Entonces, si llega a suceder, pues será con otro propósito, más bien político, más que espiritual. Muy bien, pregunta Claudia, mi consulta es, hoy en día hay evangélicos que utilizan la sal para estos eventos como lo hizo Eliseo, ¿esto es correcto o la sal solo se menciona en el pacto? Sí, la sal solamente se menciona en el pacto y tiene que ver con un pacto de amistad. Entonces, cuando invitamos, por ejemplo, a alguien a comer, estamos haciendo un pacto de amistad. Te, te, te invito a, a, a compartir el pan y la sal. Y esto tenía que ver con esta relación en la que nos íbamos a cuidar, nos íbamos a defender uno a otro. Se hacía este pacto entre iguales en el que cuando se hacía un tipo de negociación se intercambiaba la sal. Pero utilizar la sal de cualquier otra manera, en un ritual, o sea, era muy específico. Por ejemplo, usar la sal en los sacrificios, en el, en el altar. Todos los, sacrific los sacrificios se salaban con sal porque tenía que ver con amistad, con reconciliación. Pero utilizarlo de cualquier otra manera, eh, honestamente, tiene más tintes paganos y hasta de brujería, perdón que lo diga de esta manera, que bíblico. Saludos Esteban, te mandan saludar. Bendiciones mis hermanos. ¿Me mandaste preguntas por el WhatsApp? Ok, déjame checar aquí la pregunta que me mandó Esteban para revisarlo. Dice Juan, pregunta. Paz, shalom Juan. ¿Por qué se menciona pacto renovado si no está escrito? La escritura dice nuevo pacto. Bueno, en hebreo dice brit hadasha. Y en hebreo brit hadasha significa pacto renovado. Es un asunto de traducción. No es que el nuevo pacto hizo anticuado el anterior sino que este nuevo pacto está renovándose, tiene nuevas cláusulas y por eso es un pacto renovado, se está renovando la relación de pacto. Porque si tú lees lo que dice Hebreos 8 y que está citando literalmente Jeremías 31-31, dice que este nuevo pacto lo que va a hacer el Señor es poner su ley en nuestro corazón, nos va a quitar el corazón de piedra, nos da un corazón de carne y escribe su ley en nosotros. Lo dice Ezequiel 36 y Jeremías 31. Entonces no es... Este, que invalide el anterior, simplemente que cambia de lugar. En el, 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 el Hebreos, en el capítulo 7, si no me equivoco, de Hebreos, habla de debido a que fue necesario un cambio de sacerdocio, también es necesario que haya un cambio de ley. Pero aquí tenemos un problema de traducción, porque la palabra que se usa ahí en griego, metadicemi, cuando dice, porque es necesario que haya un metadicemi de sacerdote, de sacerdocio, metadicemi, es esta palabra significa en griego cambio de lugar. Cambio de lugar. Fue necesario cambiar de lugar el sacerdocio. ¿Por qué? Porque pasó del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec, del orden de Melquisedec. Por eso nosotros podemos ser parte de esta nación de reyes y sacerdotes. Y habiendo sido necesario que cambiara el sacerdocio de uno de humanos a uno más excelente a través del sacerdocio de Yeshua, entonces es necesario que haya un cambio de lugar de ley. ¿A dónde se cambió? Se cambió del arca del pacto en tablas de la ley a este a esta arca de pacto, a este nuevo templo, por eso somos templo del Espíritu Santo, a las tablas del corazón. Entonces también hubo metadisemi de ley, cambio de lugar, no cambio a otra ley, es la misma ley, solo cambio de lugar. Eso es lo que dice el pasaje de Hebreos 7 que solemos usar para decir que ya no tenemos que guardar la ley o porque la ley está abrogada o que la ley está pasada de moda o que es, eh, este tenemos una nueva distinta, no es distinta, es la misma ley. La palabra que tenemos ahí en Jeremías 31-31 es Brit Hadasha. Y Hadasha es la misma palabra que usamos para hablar de la luna, Hodesh. Cuando la luna se renueva, o sea, cada ciclo, cada 28 o 29 días que la luna, la luna pasa por todos estos ciclos, estas fases, llega un día en que la, la luna se renueva. Se, se le conoce como Rosh Hodesh o el cabeza de, este, el inicio de mes. Cuando la, la luna está oscura y después aparece la silla de la luna, declaramos principio de mes, Brit, eh, Rosh Hodesh, la luna renovada. Y no es otra luna, es la misma luna, pero cambió de ciclo. Lo mismo que implica el concepto de nuevo pacto. Y el nuevo pacto no puede anular ninguno de los pactos anteriores porque estaríamos en peligro absoluto de no tener rey, de no tener herencia, de no ser pueblo y de ser ahogados y de que Satanás no se ha destruido. Entonces, todos estos pactos tienen que seguir vigentes y no tendríamos constitución ni razón de cómo entender la santidad si desaparecemos la ley de Dios. Necesitamos la ley de Dios. Muy bien, shalom, shalom. ¿Me mandaste otra? Ok, déjame revisar aquí en mi... Dice, Rosario pregunta, Shalom, ¿por qué se tiene uno que volver a bautizar si ya me bauticé en la iglesia cristiana? Tengo que volver a bautizarme. Si tú entendiste lo que significa el bautismo, si, si, si renovaste tu relación con el Señor, si tú declaraste públicamente que Yeshua es tu Señor, si entendiste que moriste tu pecado y entraste en, un, en esta nueva relación de vida nueva, entonces no necesitas bautizarte, a menos que necesites... Eh, Renovarlo porque te das cuenta que no habías entendido qué significa, pues entonces es una buena manera de eh, rectificar y de purificarte y de restablecer tu relación con el Señor. Sí, los sacerdotes se purificaban continuamente, ¿no? Entonces tú puedes renovarte y purificarte constantemente. Pero en esta en esta bautismo de identificación, si tú te identificaste con Yeshua entonces este no necesitas más bautismo. A menos que sientas que no lo habías entendido, porque suele suceder que a veces hacemos cosas de manera emocional y, y no lo entendimos. Verónica pregunta: Shema, nuestro cuerpo es una representación del reino celestial, nuestro cuerpo es una representación del templo. Este, nuestro cuerpo tiene que suceder por eso Pablo habla de esto no o sea no podemos entregar nuestros miembros a la fornicación por ejemplo porque no, tú no pondrías basura en la entrada del lugar santísimo o sea cómo podríamos en este lugar de adoración poner basura no o contaminarlo con este prostitución o sea, de ninguna manera haríamos algo así en el lugar santísimo bueno tú y yo somos el lugar santo somos el templo del señor por eso tenemos que vivir en santidad no le eches a tu cuerpo cosas que son inmundas, tú no harías un sacrificio inmundo en ese altar. Entonces, con esa mentalidad vivimos en santidad. Entonces, eh, nuestro cuerpo es, es eh, temporalmente un tabernáculo. Del, por eso somos este, llamados a santidad, porque Él es santo, 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 tres veces santo es nuestro Señor. Y tenemos que vivir así, en santidad. Y sin santidad, nadie verá, verá al Señor bienvenidos todos los miembros nuevos gracias por acercarse a nuestro canal dice los corderos se sacrificaban encima del arca del pacto no los corderos se sacrificaban encima del altar de esa de, bueno se, se había unas mesas al re, aquí alrededor a los laterales del patio del tabernáculo y después del templo, ahí se sacrificaban los animales o en la puerta, usualmente en la puerta del tabernáculo sucedía el sacrificio, en particular, por ejemplo, el sacrificio de Pesach, cuando era el adorador el que llevaba el, el cordero. Entonces, llevaba el cordero, ponía sus manos sobre el cordero, declaraba: Mis pecados son transferidos a este cordero inocente, él va a tomar mi lugar y el, fa el lugar de mi familia. Y entonces el padre de familia degollaba al cordero, derramaban su sangre en, el, en la entrada. Él, él tomaba la sangre en un recipiente, el levita o el sacerdote, lo llevaban adentro en las mesas, lo destazaban este, y lo colocaban sobre el altar de sacrificio. A veces, en algunas de las ceremonias, por ejemplo en la fiesta de Yom Kippur, el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y rociaba con la sangre del sacrificio el propiciatorio, que es la tabla que estaba sobre el altar de sacrificio. Esto sucedía este, en la fiesta de Yom Kippur. Muy bien, se rociaba la sangre sobre el arca solamente. Muy bien, es un gozo poder servirles, mis hermanos. Um, Lucas 1, Zacarías. Y su esposa, justos porque eran irreprensibles ante los mandamientos de Dios. Sí, o sea, es posible vivir en justicia si guardamos sus instrucciones. Ahora, eso no significa que podemos justificarnos a nosotros mismos. A veces confundimos estos términos. Yo no puedo justificarme a mí misma. Yo no puedo llegar delante de Dios y decirle: Señor, yo soy muy buena y merezco que me dejes entrar al reino. No puedo. Pero. Si yo vivo de acuerdo a las instrucciones del Señor, entonces yo puedo vivir en justicia, y esto era lo que hacían Zacarías y su esposa, dice Lucas 1 que eran justos. Muy bien, gracias Mauricio. Dice, qué bueno que estás disfrutando del estudio, Norma. Dice, mira, pregunta el Shabbat, sábado es el séptimo día, es igual para Israel, sí. El Shabbat y el sábado es el mismo día que se guarda de, sabemos que desde este por lo menos hace dos 2000 años no ha cambiado en nada eso y antes de eso, por supuesto, Israel. Este tenía una contabilidad muy precisa. Entonces el, lo maravilloso del día de reposo es que se conservó no solamente el séptimo día, sino hasta el nombre. En muchas, en la mayoría de los idiomas del planeta, este el día séptimo se llama muy cercano al, al término Shabbat. Y además, algo que también es muy interesante y muy importante es que aun cuando Roma quiso cambiar, el, la semana de siete días hubo una época en la que intentaron y otras culturas intentaron para aumentar la productividad hacer días semanas de diez días la gente empezó literalmente a morirse porque estamos diseñados para parar descansar un día a la semana entonces sabemos podemos saber sin temor a equivocarnos que el día séptimo que estamos guardando que conocemos como el sábado es el mismo desde la creación Pregunta Maribel, cuando dormimos o la muerte estamos conscientes dónde estamos y estamos en el Seol o en el cielo. Estamos en el Seol, en la tumba, en el reposo, esperando el llamado a levantarnos de entre los muertos. Y dice la escritura, en particular lo dice, por ejemplo, Eclesiastés, que el que está dormido o el que ha muerto, nada sabe. No podemos alabar porque estamos como dormidos. Esto es algo interesante, que cada vez que tú te acuestas a dormir estás practicando tu muerte. Entonces, no hay razón para tener temor, porque lo que espera después es abrir nuestros ojos, porque no sabes cuánto tiempo pasa. Pueden pasar ocho horas, diez horas y no te diste cuenta que estuviste dormido. Y abres tus ojos, en un abrir y cerrar de ojos estarás delante de la presencia del Señor. Muy bien, pregunta dice proyecto tzitzit pregunta Shalom desde el Salvador los encargados de la construcción del tabernáculo fueron Besalel y Aholiab imagen de Elohim y tienda del Padre respectivamente son estos personajes una figura del Mesías sí definitivamente no el Mesías eh, en su, eh, y eso es otra cosa que es interesante tenemos siete tabernáculos en la escritura tenemos el jardín del Edén como el primer tabernáculo eh, tengo un video que se llama así, ¿Cuántos tabernáculos hay en la Biblia? Te invito a verlo, está en la, en el, en la lista de reproducción de, de, del, de Descubre la Verdad, de la serie Descubre la Verdad. El primer tabernáculo fue el Jardín del Edén. Ahí estaba representado estos, estos tres lugares, ¿no? el lugar santísimo, este huerto donde estaba el árbol de la vida, Aquí, donde ya no tuvieron acceso a este, Adán y Eva y fue protegido por querubines. El trono de Dios es protegido por querubines. Luego tenemos en esta lista a eh, Betel, cuando Jacob tiene esta visión de él, esta escalera que sube y baja ángeles y dice, esta es puerta del cielo, trono del cielo y puerta del cielo. Este, eh, este sería la segunda, el segundo tabernáculo en la tierra. Luego tenemos um, el tabernáculo del desierto, tenemos ahí tres tabernáculos. Luego tenemos el templo de Jerusalén. Ese sería el cuarto tabernáculo. Luego tenemos al Mesías. Yeshua dice que mientras estuvo aquí en la tierra, Él era el tabernáculo, Él era el templo. Dice, destruyan este templo y en tres días lo levanta, dice el Mesías. Entonces, mientras estuvo aquí en la tierra, debido a que Él tenía el Espíritu de Dios en Él, entonces Él era el tabernáculo. Y luego, cuando el Espíritu viene al creyente, entonces nos convertimos nosotros en tabernáculo, en el templo del Espíritu Santo y estamos esperando el último tabernáculo, cuando desciende la nueva Jerusalén, este tabernáculo que estamos esperando. Entonces sí, definitivamente este, es sombra, estos que construyeron el tabernáculo son figura de nuestro Mesías, aquel que está construyendo el tabernáculo en nuestra propia vida. Por eso dice la, esc la escritura en Juan 14 que el Padre y el Hijo vienen a ser morada en nosotros. Y entonces este, nos convertimos en este... En este templo movible. Interesante tu comentario, gracias. Dice Miriam, antes nos bautizábamos en la iglesia cristiana en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo debe ser el nombre de Yeshua, esto es lo que vemos en todos los casos en la escritura. El pasaje que se utiliza para decir que el bautismo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Mateo 28, y ese versículo sabemos que fue añadido. Es una. Nota probablemente de algún escriba que se quedó ahí añadida como si fuera palabra del Señor, pero no se encuentra en los textos antiguos. Así que el formato de bautismo que vemos en hechos, por ejemplo, es que bautizaban en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque el, el, el bautismo estaba asociado también entre los discípulos de los rabinos. A un proceso de identificación con la enseñanza de alguien. Entonces, no solamente se estaban identificando con la muerte y resurrección, te estás identificando con la enseñanza de alguien, estás siguiendo a alguien. Entonces, cuando nos bautizamos en el nombre de Yeshua, nos estamos identificando con su enseñanza, con su yugo. Dice. Katy, ¿por qué no se toma en cuenta Adina entre los eh, patriarcas? Bueno, porque en el caso de, de, de Israel. La, el, el patriarcado o los varones tenían el, el propósito de cuidar a, a todos, de ser protectores. Uno de los, de los títulos eh, o, o de, los, de lo que identifica a un hermano, este término hebreo de aj, ah, es muro protector. Entonces, a los varones les correspondía proteger a sus hermanas. Entonces, no, no es tomada ella como una líder de, de, de tribu porque son sus hermanos los que les corresponde protegerlos proteger a las, a las, a las hermanas. Uh, Shalom, tengo una pregunta, ¿es verdad que los niños también pueden ir al infierno? Bueno, eh, eso es algo interesante, ¿no? El, si vemos la historia, por ejemplo, de cuando Israel salió de Egipto, cuando, están, este, cuando van a ser juzgados porque... No le creyeron al Señor. ¿Se acuerdan en la historia cuando están a, en, en, entrando por Cádiz Barnea? Y este, están los dos espías y solo dos le creen al Señor: Caleb y este, Josué. Los otros diez no creen en el Señor y convencen a todo Israel de que es muy difícil entrar a la tierra prometida. Entonces uh, viene juicio sobre esa generación y dice el Señor que solo los menores de 20 años van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva bíblica, alguien menor de 20 años es considerado todavía como un niño o como alguien que está bajo la autoridad de su padre. Después de los 20 años ya podían entrar al ejército este o ya podían servir en el sacerdocio, pero antes de eso estaban todavía en proceso de preparación. Entonces, si consideramos eso, delante del Señor podríamos decir que, eh, que los menores de 20 años son considerados todavía como dependientes de, su, de sus padres, ¿no? como niños, como niños espirituales. Entonces, ese es el patrón que yo observo en la salida de Egipto. Entonces, a partir de ahí podríamos hacer una interpretación con respecto a esto. Ahora el Señor va a juzgar a cada quien de acuerdo a sus obras. Entonces eh, tenemos que confiar en eso, que el Señor será justo en juzgarnos a todos nosotros. Muy bien. Dice, con relación a la sangre, nuestro Señor tal vez se derramó sobre el arca. Su sangre es muy probable. Existe esta teoría que se ha este, desarrollado a a, por eh, a un arqueólogo adventista que se llamaba Ron Wyatt, él asegura que él encontró el arca debajo del lugar del templo. Eh, no hay fotografías, no hay videos, o sea, no podemos decir que hay testigos para probar su teoría, este, pero sería algo muy interesante que así hubiera sido, que... Cuando se abrió la tierra, que hubo un terremoto, hubiera sido derramada la sangre del Mesías en ese lugar donde probablemente pudiera estar el arca enterrada. Pero realmente solamente es una teoría. Pero sería sumamente interesante que así fuera. Ahora no es necesario que sea este, específicamente que haya sucedido así, porque la tierra es el altar de sacrificio. O sea, la tierra es el altar de sacrificios. O sea, así, si, si volteáramos este tabernáculo, si lo pusiéramos en esta posición pensando. Déjame ver si puedo voltearlo. Déjame ver si puedo girarlo. Piensa en este altar de esta manera, ¿no? Que el altar de sacrificio es el lugar donde y esto va a ser importante cuando lleguemos quizá al próximo capítulo, que lo entendamos. En la tierra es donde suceden los sacrificios, no en el cielo. Nuestro Mesías fue sacrificado aquí en la tierra. El lugar santo este, y el bautismo sucede aquí en la tierra, pero el lugar santo está en el cielo, es en el trono de Dios, esto es el trono de Dios. Este, aquí está el arca y aquí está nuestro sumo sacerdote y la menor y todo lo que hemos estado observando en Apocalipsis. Entonces, desde esa perspectiva, nuestro Mesías, este, su sangre fue eh, derramada en el altar de sacrificio y luego Él se presentó a sí mismo como el Cordero resucitado con marcas en su sangre, y por eso en el capítulo 5 lo vemos como el cordero que fue inmolado, con marcas en sus manos y en sus pies de sacrificio. Entonces se presenta delante del, del rey y delante del trono en el arca, así mismo como el, aquel que derramó su sangre. Entonces, no necesariamente tendría que ser derramada la sangre en el altar de sacrificio aquí en la tierra, pensando el que Mesías tenía que ascender y presentarse en el templo que es verdadero. Entonces, ahí es donde podemos pensar que no necesitamos llevarlo más, más lejos. Este, si no tenemos más información, ¿no? ¿Me mandaste dos? Ok. Dos preguntas más, vamos a revisar. Pregunta Julián. Dice mi esposa que estás mal porque no estamos en el Sheol, como usted lo dice. Y yo digo que si es así como usted lo dice, ¿cómo podemos saber la verdad? Hay sacerdocios, Bueno, la primera es esta. Ok, eh, ¿por qué podemos decir que estamos en el Sheol? Bueno, hay porque lo dice la, la escritura. Por ejemplo, en el caso del Mesías, dice: No dejarás mi alma en el Sheol. ¿Qué es el Sheol? El Sheol es el lugar de los muertos, es el lugar de reposo. El Sheol no es el infierno. O sea, tenemos que tener cuidado de no confundir términos. O sea, el problema es que a veces tenemos todos los términos revueltos. En el infierno no hay nadie todavía. En el lago de fuego no hay nadie todavía, ese lugar no está habitado, ese lugar fue creado para arrojar ahí a Satanás y sus ángeles a la muerte y todos aquellos que su nombre no fue escrito en el libro de la vida. El segundo testigo que tengo es en Juan capítulo 3, nuestro Mesías dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién es el único que subió al cielo y descendió del cielo? Yeshua es el único que ha subido y descendido del cielo. Entonces, si nadie ha subido al cielo, esto incluye a todos nosotros, nosotros no hemos subido al cielo. La Biblia no nos dice en ningún lado que estamos este, esperando subir al cielo. Lo que estamos esperando y anhelando, lo dice Mateo 24, lo dice 1 Tesalonicenses 4, lo dice Daniel capítulo 12, lo que estamos anhelando es la resurrección. Esa es nuestra esperanza. Si no es resurrección, no tenemos ninguna esperanza. Estamos anhelando volver a vivir a una vida plena como la que el Señor planeó para Adán y Eva antes de que viniera el pecado y entrara el pecado a este mundo. Entonces tengo estos dos, estos dos testigos. En Apocalipsis termina diciendo el capítulo 22, o oh, oh, sí, creo que es el 22, no, antes, el capítulo 19. Habla de Satanás siendo arrojado al lago de fuego y todos los que no se hallaron su nombre en el libro de la vida y la muerte. Y el dolor y la tristeza, todo eso es arrojado hasta el final de los tiempos. El lago de fuego, eso es el lo que nosotros llamamos el infierno. El Sheol es el, la sepultura o el lugar de los muertos. Y la escritura siempre habla de aquellos que murieron como dormidos. Y si nadie subió al cielo, esto implica pues que dónde estamos, pues esperando la redención de nuestro cuerpo, que estamos esperando. Dice Pablo en Romanos de que estamos esperando que este cuerpo que está en corrupción sea sembrado en corrupción para que resucite en incorrupción. Eso es lo que estamos esperando, que un día se escuche la trompeta y todos seamos levantados. En Hechos capítulo 2 también Pedro menciona que sabemos dónde está la tumba de David y David está aquí. David no subió al cielo, lo dice el pasaje. Entonces, David, si David no subió al cielo, ¿dónde está David? Pues en, la, en el Sheol, en la tumba, esperando, como todos nosotros, la resurrección. Tengo tres videos que te animo a, a buscar en mi canal, que son, este, búscalo así, Lázaro y Enrico... Eh, pon así en el buscador de YouTube Lázaro y Enrico Cátigo Mesefe y vas a encontrar tres videos. Te animo a verlos. Ahí explico en amplitud todos esos pasajes que son difíciles de entender con respecto a qué pasa después de la muerte. Todos estamos esperando este llamado a despertar. Hay dos resurrecciones en la Biblia. La Biblia habla de la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Aquellos que serán resucitados para presentarse delante del juez y su nombre no será hallado en el libro de la vida. Este, ese será un día muy triste, ¿no? Levantarte para darte cuenta que no estás en el libro donde debería estar tu nombre. Entonces tengo esos tres videos si quieren verlos y yo creo que será una buena oportunidad para seguir este charlando. ¿Hay sacerdocio espiritual? Bueno, lo que dice la escritura es que todos hemos sido llamados a ser una nación de reyes y sacerdotes. ¿Cuál es, cuál era el trabajo de los sacerdotes? presentar sacrificio. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12? Que nos presentemos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es decir, con todo entendimiento nos presentamos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. Cada vez que le digo no a mi cuerpo para decirle no al pecado, me estoy presentando a mí misma como sacrificio vivo. Entonces, hay sacrificio, sí. Todavía hay adoración, si sí, tú puedes adorar en el trabajo de los devitas, adorar al creador. Con tus oraciones es como si fueras el sacerdote que se presenta en el altar de incienso y tus oraciones llegan al, al, al eterno como olor fragante entonces sí hay sacerdocio evidentemente no en la forma jerárquica como algunos quieren establecerla en la tierra o sea el que a, algunos quieran establecerse a sí mismos jerárquicamente como sacerdotes ya no porque no hay sacerdocio eh, en funciones porque no hay templo en Jerusalén, pero espiritualmente sí, porque el sacrificio sigue sucediendo en mi vida porque me presento como sacrificio vivo, sigo cambiando el pan, este constantemente me alimento de la palabra de Dios, yo alumbro porque tengo la palabra de Dios en mi vida y la lámpara está encendida y me aseguro que tenga aceite. La palabra de Dios está en mi corazón en el arca del, del pacto que es ahora mi corazón, ahí está escrita la ley de Dios y vivo por ella y la practico y ya hablamos del sacrificio, y ya hablamos del bautismo, entonces todas esas cosas tienen que seguir sucediendo y tenemos sumo sacerdote que intercede por nosotros, entonces sí, por supuesto, sacerdocio espiritual sigue habiendo. Muy bien, mis hermanos, Shabbat Shalom, mi anhelo, mi deseo es que sigamos disfrutando de este día de reposo, quiero recordarte que tengo recursos en mi página web, te animo si necesitas este profundizar en más cosas en mi página en la sección de contenido en la sección de herramientas wwwkatiogomezf.com.mx ahí vas a encontrar Todas las herramientas para que estudies la Biblia como yo lo estudio aquí. Este programa que se llama eSword lo puedes descargar gratuitamente. Los módulos de Biblias y diccionarios. Si quieres tener tu Biblia electrónica como yo la tengo mientras estamos estudiando, puedes hacerlo. Puedes descargar el manual del camino del discípulo si quieres tener algo para seguir estudiando y practicando entre semana y aprendiendo conceptos bíblicos. Tengo un video de cómo estudiar la Biblia profundamente. Si quieres aprender hebreo... Te animo a que también este, te, te unas al grupo de Hebreo bíblico y tengo ahí todos los grupos de estudio que ya puedes estudiar de ahora mismo, Romanos verso a verso los jueves a las 11 de la mañana, Ruth ya está completo, Apocalipsis, si acabas de llegar y quieres ponerte al corriente, puedes hacerlo, Génesis, Levítico, Deuteronomio, Gálatas, Hebreos, Daniel, Lucas y este tengo todo esto para ustedes, para que puedan este, disfrutar del estudio de la escritura y eh, seguir creciendo les amo mis hermanos es un gozo para mí servirles y estudiar ay ah, Esteban quiere invitarlos a su boda me lo mandaste por WhatsApp lo vamos a poner entonces en la descripción del video ah okay si quieren si quieren estudiar pero por qué no lo pones en el chat Esteban va a poner en el chat ahorita del grupo de ahorita de, de en este momento para que ustedes tengan acceso al grupo de Esteban de su boda y ahí tiene Esteban un estudio acerca de la ketuba que es la Ketuba, él y su prometida firmaron una ketuba. Entonces, si quieres ver una ketuba, este en tiempos modernos, cómo, cómo funciona y qué promesas se hicieron, este yo creo que sería muy bonito. ¿Ya la pusiste? Ok, ya la puso. Y le vamos a poner en la descripción también del video para que tú puedas tener acceso también a esto. Y Esteban los está invitando a su boda. Si quieres ver una boda al estilo hebreo, estás cordialmente invitado a la boda de Esteban el 25 de septiembre. Prepárate para la fiesta de Tabernáculos en octubre. Y recuerda, mi hermano, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Lela por ti mismo. Shabbat Shalom. Les amo.